Agradecerle la invitación a Jesús, querido José Pedro. Igualmente, permíteme por favor ahí a nuestro amigo Villalobos, el mensaje y la unidad que me da gusto ver aquí por parte también del buen amigo Gilberto de Madre Montoya. La sinergia que han tenido y el acoplamiento que tienen en cuestión de sanidad, inocuidad, trascendibilidad y el apoyo que se les está dando, obviamente, a todo el Estado por parte del doctor Navarro, y que hemos visto los avances en materia agropecuaria y obviamente ganadería. En nombre de Homero García de la Llata, el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, porque si se dan cuenta, la ganadería no tiene colores. Estamos en favor para apoyar al campo y a la ganadería. Que se lleven, por favor, y que lleven un mensaje al doctor Navarro, el agradecimiento por parte de la Confederación Nacional Ganadera, del gremio ganadero, por todo el apoyo que ha hecho al Estado y de alguna manera coadyuvando a la ganadería nacional. Pero agradecer y ver el músculo que está mostrando día a día el gremio ganadero, que seguirá esto todavía para adelante si sigue ese entendimiento y esa sinergia con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, con los gobiernos municipales y las áreas que tengan que ver, que eso es lo único que está moviendo el avance. Estando unidos, podemos seguir creciendo. Muchísimas gracias y felicidades para todos.